Edward López perdió su invicto de 3 temporadas en Colombia sin conocer derrota. El dominicano, desde que estuvo con Caimanes en años anteriores y con Vaqueros en el presente campeonato de la Liga de Béisbol Profesional en Colombia, nunca había perdido. El juego que rompió su récord en Colombia fue ante su antiguo equipo Caimanes de Barranquilla, que aprovechando errores del cuadro del equipo monteriano y ligando imparables, lo sacó de juego en el cuarto episodio. Nada, estamos tranquilos nosotros todavía. Estamos en una excelente posición, ningún juego se parece a otro, hay que darle el crédito al equipo Caimanes que supo mantener la ofensiva el día de hoy y ellos aprovecharon las oportunidades que nosotros les dimos y salieron con el resultado positivo. Ya nosotros ya terminó el juego, ya pasamos la página y vamos a prepararnos para el juego de mañana. Nosotros no bateamos, la ofensiva de nosotros estuvo apagada el día de hoy. Y nada, mi respeto para ellos y mañana es otro día. Vaqueros de Montería le dio paso a la página. Espera con victoria dar por terminada la semifinal este sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Edgar Rentería.